Buenas, bienvenidos al canal Jugando con Dino, yo soy Víctor y un vídeo más de este Marvel Swap. Vamos a seguir jugando un poquito y hablando un poco de lo que tenemos pensado con este juego. De momento hemos hecho una encuesta en la comunidad de cómo adaptarlo a juego de mesa. Hemos puesto varias opciones y las dos más votadas, está bastante igualado la verdad. Podéis votar en la comunidad del canal, hay una encuesta con varias opciones. De momento la más votada es Dragon Ball, seguido de fantasía medieval, o sea, de cómo adaptar este juego a mesa con otra temática. Ya os digo, están todas muy igualadas, incluso la de Juego de Tronos está también ahí, o sea que hay muchas opciones. De momento, ya os digo que Bola de Dragón, a mí la verdad, si tuviera que elegir una de las opciones, quizás Dragon Ball, por el cariño que le tengo y porque hay muchos personajes y cosas que podrían adaptarse muy bien a este juego. Así que seguiré un poco con la encuesta y le estamos dando vueltas porque hay ciertas cosas de este juego que son difíciles de adaptar a mesa. Ya no tanto los cálculos, que aquí te los hace instantáneamente y es muy visual. Los cálculos es acostumbrarse y se tardará un poco más, pero bueno, se hacen los cálculos a mano con unos toques que se ponen encima con contadores de más 1, más 2, más 5, más lo que sea. Vas viendo el poder que tienen las cartas encima. Yo creo que una de las cosas que hay que saber cómo adaptar es el tema de que aquí, en este juego, es muy importante el jugar las cartas sin saber lo que está jugando el otro y dónde. Entonces, no se puede hacer simultáneo, en plan, pongo una carta, porque puedes jugar varias cartas, puedes llegar a jugar tres cartas en un turno. Entonces, la opción es poner una pantalla entre cuando se están jugando los turnos, de decir, ponemos esta, sabemos dónde estamos colocando cada carta. Pero es complicado porque siempre como que vas a ver un poco las manos del otro, dónde, para dónde se mueven y tal. O sea, tendrías que estar haciendo ahí un poco de trucos de manos y intentando engañar de eso. Y no sé, no me termina de convencer el tema de que haya una pantalla en medio de los dos jugadores en cada ronda. Creo que hay otra opción y es que se pongan las cartas que se van a jugar a un lado o en una zona de la mesa, que sería la zona de juego. Se pondrían ahí con una carta o con un token encima, unos tokens de zona 1, zona 2 y zona 3. Entonces pones las cartas que vas a jugar y el token encima con la zona. El token es que tengan una cara que se ve y otra que no. Se pone la que no se ve boca arriba. Y entonces cuando ya hemos jugado los dos, pues simplemente damos la vuelta a cada token y pues se ve. Esta iba a la zona 1, esta a la 2 y esta a la zona 3. Creo que se evitaría la pantalla. Sí, es engorroso, pero bueno, la única manera que eso. Bueno, y ahora vamos a jugar un poco, vamos a seguir mostrando. Como veis, hemos subido a rango 49, hemos subido como 13, 14 rangos de como estábamos ayer mismo con el mazo del dinosaurio. Vamos a mostrarlo otra vez. He modificado alguna carta, pero muy poco. He metido a Mantis, porque es otra carta que nos suele dar cartas y eso siempre es bueno y no cambiaba mucho el mazo, así que ahí la tenéis por si le queréis copiar. Le podéis ver, es Ant-Man, Mantis, el Nightcrawler, Ángela, Cable, el Centinela, Bishop, Deathstroke, Pungir, White Queen, Devil Dinosaur y América Chávez. Quizás la carta que más tengo ganas de sustituir es esta. Porque, bueno, sí que es verdad que es un 5 y le puedes poner el solo. O incluso con, no sé, cuando salen esas cartas de dinosaurios de uno de poder o una ardilla o algo así, le puedes meter, la destruyes y tal. Pero, no sé, es la que más, de momento, menos me está convenciendo del mazo. Lo demás lo veo bastante bueno. Y aparte ahora mismo hay un evento que es que sale una carta, una localización más que las demás, que es una que te da más 5 de poder. Y este mazo creo que funciona bastante bien con esa localización, porque nos potencia mucho el early del juego, o sea, los primeros turnos. Y eso hace que las cartas, porque este mazo puede ganar, yo creo que de dos maneras. Una es teniendo el combo de Munger y Devil Dinosaur y metiendo dos dinosaurios potentes en el turno 5 y 6 y ganar dos localizaciones con ellos. O el otro forma de ganar es con el tema de Ángela y Bishop y tal, con cartas que se van potenciando, o sea, con cartas que van ganando mucho poder a medida que metemos
cosas de coste bajo. Entonces, bueno, vamos a jugar unas partidas, a ver si conseguimos llegar al rango 50. Estamos ahí, estamos nada, a 3 puntos de ganar, de conseguirlo. Es lo más alto que he llegado, rango 49. Creo que, por lo que he visto, podría llegar a subir bastante más con este mazo, porque gano, ahora perderé, jugaré 3 partidas y perderé las 3 o las que sean. Pero no os miento que de cada 10 partidas gano 7 o incluso 8 con este mazo. Vamos a probar, a ver cómo sale. Yo os digo, este juego me molaría que lo metieran, aunque sea online, pero bueno, aunque no sea en mesa, pero el poder jugar contra un amigo que se conecte y decir, vamos a jugar partidas. Vale, de momento tenemos mala mano, porque no tenemos el combo. Después del turno T, todas las cartas aquí cambian de lado. Bueno, pues eso tampoco es muy bueno. Él ya, de momento no voy a aceptar. Vamos a jugar al rondador, yo que sé. Aquí. Y ya veremos dónde le cambiamos. Mira, él nos lo hubiera matado. No me queda muy claro, que alguien me lo diga en los comentarios, exactamente quién va a jugar primero. Creo que es el que tiene el marco, que ahora mismo seríamos nosotros el que... ¿Qué es esto que nos dan? Uno más de poder. Vale, pues... con este uno más de poder... Mira, ya tenemos a Mongrel, nos falta el dinosaurio. Ángela, me gustaría jugar la hora de primeras, pero podríamos aprovechar más los 5 con Deathlock, metiéndole... Le podemos meter en la izquierda, como baiteo, y hacer que tenga que ir a las otras zonas. Aunque esa... Bueno, sí, lo vamos a meter ahí. Lo vamos a meter aquí. Porque luego se va a mover a otras zonas. Y entiendo que no nos va a destruir las cartas luego. Vale, la jugaba Ángela y el rondador. Tiene un mazo parecido. A ver si nos sale el dinosaurio ahora. Sería bastante importante. Mira, más 5 de energía. Por favor, el dinosaurio. No. Pues... a ver. Aquí tenemos problemas. Uf, es que gastamos todas las cartas. Es que... vamos a ver. Vamos a poner... no, aquí no. Vamos a poner este aquí. Este aquí y este aquí. No sé, no me queda muy claro qué hacer. Mira, podemos cerrar la localización de la derecha con el profesor. Entiendo que él también lo tiene, porque esto lo hemos robado con cable. No, esa no la va a tener. ¿Qué pasaba ahí? No entiendo qué ha pasado. Ah, que está cambiando. Cambian de lado, eso es que los cambian. Oh. Cambian de lado. Vale, pues entonces... la idea es la de la derecha. Vamos a hacer... vale, luego cambiaremos al rondador nocturno a la derecha y la intentaremos cerrar. Uf, vamos, no sé. Bueno, tenemos dos rondadores. No sé, lo veo mal, ¿eh? Esta partida pinta muy mal. Mira, tenemos al dinosaurio, es lo único bueno. Podemos ganar el centro. Primero jugar a Mantis. Creo que la jugada es jugar a Mantis aquí. Mover a... no puedo mover al rondador.
Ah, no, estamos en turno 5. Vale. Entonces, creía que estábamos en el 6. Dinosaurio, de momento. Luego vamos a tener a América Chávez. Podríamos cerrarla de la derecha y ganarla. Sí. Va a ser difícil ganar las otras, pero bueno. Metiendo al dinosaurio, entiendo que podemos ganar. A ver. Si metemos a Mantis. A ver, él cree. Yo creo que va a creer que vamos a meterlo en la. Esta ya no la podemos mover. Está bloqueada. Uf, ¿dónde metemos el dinosaurio? Quizás en el medio. Es que en el medio nos saca 7, en el otro nos saca 6. Vamos a meter a Mantis para que nos dé una carta. Y al dinosaurio aquí. No va a tener mucho poder el dinosaurio. Va a tener 4, 11, pero bueno. Es como meter 13 de poder en la izquierda. Creo que ganamos. Teníamos que haber doblado. Bueno, no, no lo tenía muy claro. Si no lo tienes claro, no dobles. Aquí hemos hecho bien, hemos ganado y hemos subido a rango 50 por primera vez. Ahora haré una foto porque estoy subiendo fotos en Instagram de que voy subiendo rangos. Uy, estamos en rangos 51. Vale, sí, ¿no? 51. Vale, pues vamos a jugar otro par de partidas a ver qué tal nos va. Aquí que nos han dado 250 créditos. Estoy guardando los créditos porque una cosa que no os he dicho, porque tampoco lo entendía yo mucho. Ya os digo que soy bastante novato, llevo menos de una semana jugando. Es cómo funciona el tema de las cartas. He entendido que hay varios pool de cartas. Unas cartas que se desbloquean al principio del juego, otras más adelante. Entonces, hasta el nivel 214 de esto, que no sé cómo se llama, este que queda arriba, lo que está en verde. Estamos en nivel 206. Hasta el nivel 214 es el primer pool de cartas, que son siempre las mismas las que se van a desbloquear. Entonces, el juego te empareja dependiendo de dónde estés en nivel de pool, no en el nivel del juego. Entonces, si no mejoramos cartas y nos quedamos siempre, bueno, durante un tiempo aquí, no vamos a tener cartas nuevas, pero vamos a enfrentarnos a gente que está en la primera parte del juego, con lo cual a lo mejor no son tan buenos jugadores, no tienen combos tan rotos, no sé. Y para subir rangos yo creo que es lo mejor. Vamos a jugar un tiempo sin subir estas cartas y almacenamos puntos y luego hacemos un vídeo gastándoles todos. De momento tengo como 1500, así que vamos a jugar un par de partidas más. A ver si de momento, mira, ya estamos en rango 51. Ya os digo, muchas veces este juego es todo suerte, o sea, dependes de las localizaciones y muchas cosas. Mira, de momento tenemos el dinosaurio, que eso siempre es bueno. Cada jugador puede jugar una sola carta aquí. Vale. Eso es interesante. Ahí me gusta jugar al Deathstroke, o este, el que tiene poder 5. Porque ya lo obligas a meter una carta relativamente potente allí y luego juegas. Mira, tenemos el combo. Si tienes el combo, yo le voy a dar ya al Snap. Este primer turno no lo jugamos. Porque tampoco nos interesa. O sea, ahora mismo ya lo que nos interesa es tener dos dinosaurios muy tochos. Entonces, cuantas más cartas, mejor. Jugaremos a Ángela y tal. Ahora saldrá la de 5 poder. Coloca 5 rocas en cada mazo, mira. Menos mal que ya tenemos el combo en la mano. Vamos a jugar este aquí.
Y ya está. Un centinela, vale. Turno 3, a ver si nos toca algo que podemos jugar. Mira, un centinela, pues bien. Las cartas aquí tienen más 5 de poder. Pues mira, esa roca va a ir muy bien para allá. Voy a meter el centinela aquí al medio. Y esta roca aquí. Aunque la roca realmente nos viene bien. Bueno, no, luego vamos a doblar la mano. Pero bueno, no es mala idea también tener la roca en la mano. Y la vamos a jugar. Aquí. Venga, la jugamos aquí. En el momento también está yendo al tope por estas dos localizaciones. Bueno, luego vemos, porque podemos meter un pedazo de dinosaurio a ese otro lado y asegurarnos ganar esa. De momento nos va ganando. Vale, entonces yo creo que sí, vamos a jugar esta. No, este nos la vamos a asegurar. Y luego meteremos el otro en el medio. A ver si no va a tener un Iron Man y nos la lía. Vale, ahora es el momento de meter el dinosaurio. Y pues de hecho podríamos meter una roca en el lado derecho. Si metemos el dinosaurio en la roca, creo que tenemos ganada la partida. No creo que pueda meter ahí nada tan tocho. Nuestro dinosaurio va a bajar, creo que a 15 de poder, pero bueno, creo que va a ser suficiente. 15 más 5 más la roca, otros 5, serían 25 más de poder ahí. Si mete un Iron Man en la derecha, pues perderemos. No, creo que va a perder. Uf, por poco, ¿eh? Está muy justo. Tenía también un combo bastante fuerte ahí de darles bonus. Fijaros, todas las cartas tienen muchísimo poder. Pero bueno, hemos ganado. Al final hemos ganado 4. Él no la ha doblado, no quería doblar. Vamos a jugar. Por lo menos hasta que perdamos. Bueno, es que tampoco me gusta dejar el vídeo con el último perdiendo, pero bueno, vamos a jugar de momento otra. De momento nos está yendo bien. Quizás si perdemos una, pues lo dejemos o intentemos jugar otra, a ver. O quizás con esta, vale. Tampoco vamos a hacerlo muy largo. Pero bueno, como veis, el mazo funciona bastante bien. Después del turno 4 cambia las posiciones de las ubicaciones. Bueno, eso nos da igual. No tenemos el dinosaurio. Él ya dobla. Nosotros, si no tenemos el combo de mano, no, tampoco. Tampoco nos viene. Esto va fatal, no sé por qué. A veces incluso me la lía. Vamos a ver si. Voy a jugar aquí. Vaya, no lo acertó. Bueno, era bastante obvio. Pero bueno, tampoco pasa nada. Las cartas sin efectos en este tienen más 3. Vale, pues.
¿Qué hacemos? Vamos acumulando poder aquí en el medio. Ah, nos la mató, qué asco. Bueno, pues mira, el lado izquierdo pasamos de él. Vale. Hubiese sido mejor que no. Bueno, no, está bien así. Un Odín va a doblar luego efectos, así que hay que tener cuidado. Porque esta ha sido... Ah, no, de la parte inferior. Esta no la va a tener, entiendo. Vamos a jugar esta de momento aquí. Si juega a dar bonus y luego doblarlos y un poco como el anterior mazo. Va a ser difícil si no sale el dinosaurio. Mira, hemos robado... Mira, tenemos ya el combo. Pero no podemos jugarlo. Porque nos va a doblar la mano y tenemos... No vamos a poder jugarle el combo de doblar al dinosaurio. Aquí se va a complicar la cosa. A ver, ¿qué hacemos entonces? Creo que es mejor opción jugar a este entonces. ¿Este dobla los de rebelarse? Sí. Pero tampoco son muy potentes. Pero bueno, es un 6. En el lado derecho va a meter más cosas. Quizás le podemos poner en problemas metiéndolo aquí. Porque obligamos a que tenga que jugar más a la izquierda. Y pasamos de la derecha ahora. Y le robamos la carta más alta. Vale. Esa es la carta más alta, que seguramente la juega aquí para meter el tigre en una de las otras dos. Ahora. Es jugar... Quizás al dinosaurio en la... Si le metemos en la derecha, a lo mejor le ganamos esa localización, porque yo creo que va a meter la de uno de poder. Vamos, la que tiene la del tigre. La va a jugar en la... Vamos a... Esto es un poco arriesgado, pero vamos a jugarlo aquí. Mira, no, no lo ha hecho. Pues ahí nos puede fastidiar, ¿eh? Pero bueno. Pero seguimos ganando el centro con esa carta. Vale. Y si metemos... ¿Este es al rebelarse? No, es continuo. Vale. Si metemos la del tigre... Nos va a hacer ganar una de las otras dos. Si metemos esta aquí... Qué pena no tener una carta de uno. Está complicado. La de la derecha la queremos ganar. La podemos ganar más o menos fácil metiendo, por ejemplo, a Munger en la derecha. Vamos a hacer... Entiendo que si hago esto... Y esta... Es que claro. Así ganamos la derecha. Pero no sé hasta qué punto esto es bueno. Creo que vamos a perder. ¿O no? No sé cómo hemos ganado esto. Hemos tenido mucha suerte. Pero bueno, hemos ganado. Y mal. Menos mal que hemos metido el dinosaurio ahí a la derecha para ganar. Igual a Munger, que es la que nos ha dado la victoria. Hemos estado engañándole todo el rato, moviendo de un lado para otro. Y él no sabía muy bien dónde íbamos a ir.
Mira, estamos a punto de subir a 52. Vamos a jugar otra, ya que vamos bien aquí. No sé cuándo ponen las misiones semanales nuevas, a ver. ¿Cuándo ponen esto? Un día y dos horas. Creo que es. Bueno, vamos a jugar. Esta sí que va a ser la última, ganamos o perdamos. Pero como veis, se sube muy fácil y muy rápido. Yo que no soy nada experto en este juego. Si no tienes ninguna carta aquí, más una energía cada turno. Eso nos va a venir muy bien a nosotros, yo creo. A ver, vamos a jugar un cable. Venga, un cable. Ahí bien. Vale, robamos un Punisher. Ese se va a ir moviendo. No se pueden jugar cartas. Mira, tenemos el dinosaurio. A ver. Podemos jugar. A este aquí. Venga. Por favor, que saca ya la tía. Necesitamos a... Mira, más 5 de poder. Podemos jugar ya el dinosaurio. Pero me interesaría doblarle, a ver si sale luego. De momento vamos a jugar. Uno de estos aquí. Y una mantis para robar una carta. Aquí. Vale, el rondador luego se moverá a cualquier otro lado. Se ha quedado medio pillado. No, ahí. Esto va un poco lento, ¿no? O es cosa mía. Un amor. Ya es interesante para jugarla. Podemos quitarle la más alta y ver qué es. Podemos jugar ya un dinosaurio. Podemos meter a Namor. Bueno, es que creo que vamos a jugar, a ver. Esta señora aquí y vemos que tiene. Y a este aquí y luego si eso le movemos para otro lado. Está metiendo ahí poder. Vale, tiene espectro. Que doblará el efecto, pero entiendo que tiene alguna carta que les va a mover a todos para algún lado. Esto va a ser muy arriesgado. A ver. Turno 5. Está a los efectos continuos. ¿Este es de continuo? Sí. Son 5. Podemos jugar a Namor. Que un centinela. No sé. Vamos a meter aquí a Namor. Y a un centinela. Aquí.
Teníamos que haber movido al rondador, yo creo. Vale. Sí, lo tenemos. Lo tenemos fastidiado. Creo que lo hemos liado porque no hemos dejado espacio. Tenemos que haber. Bueno, espérate. No tiene mucho poder ahí en el. Podemos meter un dinosaurio en el medio. Ay, Dios mío, por favor, quiero meterle ahí. Ah, que no se pueden jugar cartas en turno 6. Muy bien, pues entonces creo que vamos a perder. Es que esta. Creo que vamos a perder por el nuevo. Tenemos que haber dejado el espacio del rondador. Claro, el dinosaurio no lo podemos jugar en el medio. La de la izquierda la vamos a ganar, pero ¿cómo ganamos las otras dos? Con esta. Ah, vale, sí, sí que podemos hacerlo. Vale, claro, joder. Sí, creo que esta es la mejor opción. Sí, creo que era la mejor opción. Uf, pues hemos ganado. Uf. Ya os digo, mira, fijaros que gano sin saber ni siquiera cómo. O sea, imaginaros lo bien que funciona el mazo. Soy malísimo en esto y estoy subiendo, mira, he subido casi 20 rangos de ayer a hoy. De como del vídeo de ayer creo que estaba en el 52, 53 o algo así. Digo en el 52, en el 32, 33. Y sin saber muy bien qué hacer, ya veis que funciona muy bien este mazo. A mí me está encantando, aparte ya que tiene un dinosaurio, así que perfecto para el canal. Y nada, ya os digo, intentaré subir contenido de este juego porque me está gustando. Además que es muy fácil porque me pongo aquí media hora mientras juego, hago las misiones o tal. Y lo grabo. Y si veo cualquier cosa por ahí, estoy informándome un poco sobre el juego y tal. Cualquier cosa también os lo voy contando por aquí. Por si alguien que no sea tan de seguir a otros youtubers de este juego y le ha interesado o porque quiere jugarlo cuando lo hagamos físico o tal. Pues no sé, os intentaré enseñar combos y cosas que haya visto por ahí, pequeños trucos que ya me voy dando cuenta del juego y que también he visto que algunos otros youtubers comentan y tal. Tiene muchos trucos este juego, muchos como pequeñas, no trampas, pero cosas que puedes hacer que para ganar poder de una manera que el otro no se. Tiene muchísimos truquillos este juego. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.